Poderes reforzados para Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela ha recibido del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la ley habilitante que le da plenos poderes para gobernar por decreto durante un año. Me estoy planificando una ofensiva, la puedo llamar una ofensiva estremecedora contra la corrupción a partir de enero del año 2014 con la ley habilitante. Los chavistas acusan a la burguesía y al imperialismo de estar detrás de la explosión de la inflación a más del 54% en un año. Un récord en 14 años de poder chavista en este país que, sin embargo, posee las reservas de petróleo más importantes del mundo. Autoproclamándose presidente justiciero, Maduro se ha lanzado en una especie de cruzada para bajar los precios tras haber denunciado márgenes de beneficio del 1000%. Podemos inmediatamente. Ya hoy empezamos la inspección a todos los concesionarios de vehículos del país. A todos. Tienen que bajar los precios. No me vengan con cuento. Tras una inspección, la filial local de General Motors fue multada, acusada de usura en la venta de repuestos. A las tiendas de electrodomésticos se les impuso la semana pasada rebajas de entre el 50 y el 60%. La consigna fue aplicada con la presencia de soldados y policías en los comercios. La medida suscita todo tipo de reacciones. Esto es bueno lo que está haciendo, porque así el pueblo tiene acceso a poder comprar lo que nunca habían comprado. Esto es un show político, engañando a los venezolanos. O sea, como se acercan las elecciones, prometen cosas que no cumplen. Yo soy una madre y una de las venezolanas que está cansada de esto, de las mentiras de este gobierno. La realidad no es que la economía la levanta los altos precios del electrodoméstico. ¿Dónde está la realidad? Que es la leche, el azúcar, el aceite, la comida de todos los días, que todos los días se consigue más cara. Productos básicos que no se encuentran o que cuestan un 200% más. El dólar disparado en el mercado negro, donde cuesta 10 veces más que el cambio oficial frente al bolívar. Una situación económica delicada 7 meses después de la elección por la mínima de Maduro, con las municipales del 8 de diciembre a la vuelta de la esquina.